Boa noite, então, a todos. É um prazer recebê-los aqui. Nós temos como convidado de hoje o professor Rodolfo Gaeta. Ele está na nossa universidade não pela primeira vez, mas desta vez numa situação especial e que vale a pena mencionar também para os alunos de graduação que não tiveram a oportunidade de participar de uma reunião que nós tivemos na semana passada, que foi a reunião de abertura do convênio entre a Universidade de Buenos Aires, do Departamento de Filosofia, e a nossa Universidade, da nossa Unisinos, também com o nosso Departamento de Filosofia. No âmbito desse convênio, professores da Universidade de Buenos Aires virão regularmente ministrar seminários. O primeiro desses seminários foi ministrado, se encerrou hoje, foi ministrado pelo professor Rodolfo Gaeta, se encerrou hoje. E, do lado brasileiro, alunos do nosso PPG, inicialmente eram apenas alunos de doutorado, mas as negociações com a CAPES puderam avançar a ponto de que nós pudéssemos incluir alunos de mestrado. Então, estamos revendo os nossos orçamentos para enviar também os alunos de mestrado. Esses alunos, então, vão até a Universidade de Buenos Aires para uma experiência que a gente chama de uma missão de estudo, que pode ter um período entre 1 mês e 6 meses. Então, é de fato com muita alegria que nós recebemos o professor Rodolfo Gaeta para essa ocasião especial. E esta aula, ela marca para, além dos muros do pós-graduação, a abertura desse convênio, que tem com certeza repercussões e terá repercussões na graduação. Nós queremos que esses professores que aqui venham, sempre que possível, façam o que hoje está acontecendo, que é uma conferência aberta, uma conferência que vai ser acompanhada, esperamos, pelos colegas argentinos. Então, isso será uma atividade recorrente. Nós teremos 3 missões: a primeira, então, como eu já mencionei, do Gaeta, a segunda, da professora Nélida Gentili, e a terceira, da professora Bonilla, respectivamente em setembro e novembro próximos. Então, essa é a circunstância. O professor Rodolfo Gaeta, excepcionalmente hoje, não é argentino, é uruguaio. Ele temia repercussões no resultado dessa manhã. Vai nos falar sobre o que trata esse livro, um livro que foi traduzido pela nossa universidade, recém-publicado. Eu estive procurando na própria livraria da universidade, ainda não chegou, então ele está realmente queimando. Pode estar aqui à disposição daqueles que se interessarem. O tema será Aspectos Críticos das Ciências Sociais, entre a Realidade e a Metafísica. Aí vocês vão perceber, são três os autores, os três estarão, têm missões de trabalho previstas para essa instituição. Então, esse será o tema de hoje. Rodolfo, muito obrigado pelo gentil curso, pela estada e pela conferência que acabaremos de. Muito obrigado. Quiero agradecer en primer lugar, antes de empezar a referirme al tema concreto de la conferencia, la invitación, una nueva invitación, ya han sido más de una, a concurrir a esta universidad, donde me siento con mucho gusto, agradecer en particular a los profesores y directivos que tuvieron participación en esta invitación y en armar este curso, este proyecto que estamos haciendo, profesora Diana y la profesora Ana Carolina. Y también quiero agradecer a la editorial de la universidad que haya querido publicar nuestro libro en portugués. Es para nosotros realmente un honor. Ahora sí voy a empezar a referirme al tema. Y si ustedes me permiten, no le quiero dar a esta conversación un carácter demasiado formal. Quería empezar simplemente con un breve relato de por qué decidimos escribir este libro, cómo surgió este libro. Los tres profesores que lo hemos redactado, hace muchos años que trabajamos juntos y dictamos clases en diferentes universidades de nuestro país, generalmente, y en alguna ocasión como esta en el extranjero.
Y nos encontramos con una situación porque muchas veces tenemos que enseñar materias de carácter epistemológico, aunque los nombres puedan variar un poco, epistemología, epistemología de las ciencias sociales, filosofía de la ciencia, alumnos de carreras de ciencias sociales. Y ahí nos encontrábamos con algún problema, que era el siguiente. Lo que nosotros podíamos percibir a través de la participación de los alumnos en las clases es que los alumnos tenían algunas nociones de tipo epistemológico que les habían llegado a través del dictado de otras materias. Pero muchas veces esas nociones no eran correctas, chocaban con las que nosotros creemos que correspondían. Y esto es algo que responde, en realidad, ahora lo estamos notando tal vez con mayor, ¿cómo podría decir?, con mayor intensidad, pero esto es algo que responde a una situación que por lo menos yo he tenido ocasión de percibir desde mis primeras épocas de estudiante. Cuando yo comencé a estudiar filosofía, en el plan de estudios de la carrera, teníamos la obligatoriedad de cursar algunas ciencias sociales, como por ejemplo, de carácter introductorio, como podía ser, por ejemplo, introducción a la sociología, introducción a la historia, etcétera. Y recuerdo que los programas de esas materias introductorias comenzaban generalmente con una unidad que se refería al método científico, ¿no? Algo que siempre llamó un poco la atención porque no es común en la enseñanza de otras disciplinas. Cuando uno hace un curso de física, de química, de biología, etcétera, no es común que se empiece hablando del método científico. Se entra directamente en tema. Para no extender mucho lo que quiero decir en este sentido, lo que noto, y eso sigue pasando y tal vez con mayor intensidad, sea tal vez, si no estamos equivocados en nuestro diagnóstico, una especie de necesidad que muchas veces quienes enseñan disciplinas sociales sienten de justificar el estatus científico de la disciplina que están enseñando. Y por eso, entonces, esas referencias. Pero esas referencias epistemológicas, lamentablemente, a veces dejan en los alumnos. No digo que sea impartida de esa manera por parte de los profesores, pero deja en los alumnos una sensación superficial, me parece a mí, de las cuestiones epistemológicas, que después resulta bastante difícil de modificar, sobre todo cuando se ha visto repetido en una serie de materias. Por ejemplo, las nociones epistemológicas que se brindan no advierten matices importantes que diferencian unos de otros filósofos de la ciencia. Es decir, generalmente son visiones bastante esquemáticas, donde no se tienen en cuenta algunos detalles que parecen detalles, pero que son importantes. Otra característica que se nota es que se manifiesta un entusiasmo bastante grande con las posiciones epistemológicas relativistas y escépticas. Por ejemplo, para que sea concreta la referencia, en nuestro país, en mi país, por ejemplo, Kuhn es un autor que se puso completamente de moda en las carreras de ciencias sociales. Generalmente, esto lo hemos visto inclusive en la formulación de planes de estudio. Recuerdo que en una oportunidad
vemos un plan de estudios donde en una unidad decía, sobre, de la materia de epistemología, los distintos paradigmas vigentes en las ciencias sociales. Bueno, si uno lee a Kuhn, encuentra que esta expresión no tiene mayor sentido, porque solo en casos excepcionales admite Kuhn como un caso que podría ser muy excepcional y en un momento en que Kuhn ya estaba revisando sus ideas, a pesar de que lo dice en el prólogo de la estructura de las revoluciones científicas, el prólogo lo escribió, como suele suceder, después que terminó de escribir el libro y ya se estaba arrepintiendo de algunas de las cosas que había dicho. Entonces, en el prólogo, pero no en el texto del libro, dice que como caso excepcional podría haber más de un paradigma vigente en un mismo momento. Pero esto contradice de alguna manera su teoría, la teoría que está en el texto, porque por definición, cuando un paradigma triunfa, ha eliminado a todos sus competidores. Entonces, plantear en un plan de estudios, enseñar los distintos paradigmas de esta disciplina vigentes, es como una especie de contradicción en los términos de lo que dice Kuhn. Además, en realidad, apelar a Kuhn para tratar de justificar el estatus científico de las ciencias sociales es no saber elegir bien a los aliados, porque en realidad, si uno lee lo que dice Kuhn, más bien la imagen que le queda es que piensa que las ciencias sociales están en una etapa que no llegó todavía a ser lo que él denomina ciencia madura. Con eso quiero señalar simplemente que cuando nosotros enseñamos Kuhn en nuestra materia, tenemos que revisar todos estos conceptos que los alumnos traen, lo mismo que los conceptos que no son del todo adecuados sobre otros autores anteriores, como por ejemplo Popper o los positivistas lógicos, etc. Entonces, esta situación fue algo que nos llevó a tratar de ver cómo podíamos colaborar para revertirla. Y una de las cosas que empezamos a hacer fue a estudiar, no obviamente Kuhn, que era un autor que ya conocíamos, pero sí otros autores que están vigentes en la epistemología de las ciencias sociales, autores como puede ser Bourdieu o Giddens o Foucault, es decir, estos autores están permanentemente mencionados, y hacer un estudio crítico de esto y nuestra propia visión de cómo, de las ideas de estos autores, las ventajas y desventajas que pueden tener. Esto es lo que motivó al principio un trabajo simplemente de investigación y preparación de nuestras clases, y que finalmente después dio lugar a un texto más breve. Ese texto le resultó útil a nuestros alumnos, y entonces lo fuimos extendiendo, y ese fue el resultado de este libro, cuya mayor ventaja para nosotros es el esfuerzo que hicimos y lo que aprendimos tratando de escribirlo. Hecho esto, ahora voy a señalar algunas de las cuestiones centrales alrededor de las cuales nosotros fuimos elaborando el resto del texto. En primer lugar, señalar que hay una situación en la que seguramente podríamos estar todos nosotros de acuerdo. En muchas cosas estaríamos en desacuerdo, pero hay alguna en la que creo que hay un acuerdo generalizado en la literatura sobre el tema, y es una situación evidente. Las ciencias naturales han progresado, cualquiera sea el sentido que le demos al término progreso, han progresado de determinada forma, algo que se puede observar, por ejemplo, en la tecnología. La tecnología propia de nuestra época es el resultado de la investigación científica.
Calculen ustedes que personas que nacieron en el siglo XIX o a principios del siglo XX, yo he llegado a conocer a algunas personas de mucha edad que realmente se resistían a creer que el hombre había llegado a la luna. Pensaban que era un espectáculo político montado por los Estados Unidos, porque realmente hasta el siglo XX eso parecía algo absolutamente imposible. Si nosotros podemos mandar cohetes, naves espaciales, etcétera, es porque no estamos tan equivocados con respecto a cómo funciona, por ejemplo, el sistema solar y cómo funcionan los sistemas físicos, etcétera. Si podemos dar cientos de ejemplos, la medicina, todo lo que sea ciencia aplicada, está demostrando un progreso difícil de negar. Y es evidente que con respecto a las ciencias sociales es más difícil encontrar ejemplos contundentes de esta naturaleza. Incluso hay algunos autores que directamente ponen en duda que las llamadas ciencias sociales puedan ser calificadas justamente de ciencias. Peter Mayer, por ejemplo, escribió un artículo que tiene un título que representa una especie de paradoja, el mismo título, ¿no? Porque se pregunta si son ciencias las ciencias sociales. Esto resulta chocante. Bueno, lo que uno podría decir es, hay determinado tipo de actividad que recibe el nombre de ciencias sociales, es una costumbre lingüística que uno no va a sacar, pero lo que aquí tal vez el significado de la palabra ciencia, como han propuesto otros, tenga que ser distinto del sentido que tiene la palabra ciencia cuando uno está hablando de ciencias naturales. Entonces, el problema que se plantea es este problema de, en principio, ¿cuál es el estatus, el pasado, el presente y el futuro de las ciencias sociales? Al respecto, nos parece que se pueden distinguir varias actitudes. Una primera actitud, que yo diría que es minoritaria, que me parece minoritaria, es la que podríamos denominar pesimismo epistemológico. Siempre estamos hablando con respecto al tema de las ciencias sociales. ¿En qué consiste esta actitud? ¿En qué consiste esta posición? Se podría resumir en la siguiente afirmación. Los pesimistas epistemológicos respecto de las ciencias sociales piensan que la realidad social no puede ser conocida científicamente. No voy a mencionar ahora los motivos, digamos, pero la realidad social presentaría ciertas particularidades que impiden el mismo tipo de conocimiento o un conocimiento, digamos, análogo al que podemos tener, por ejemplo, del funcionamiento de los cuerpos celestes o de los seres vivos, etc. Es decir, hay algo en la naturaleza del objeto de las ciencias sociales o en la práctica de las ciencias sociales que impide que puedan llegar al mismo estatus que las ciencias naturales. Eso es lo que podríamos llamar la posición pesimista. La que se contrapone claramente a ella, podríamos llamarla obviamente esta segunda posición, optimismo metodológico, no deja de reconocer, un filósofo o un pensador o un autor que yo llamara un optimista epistemológico con respecto a las ciencias sociales, no tiene por qué dejar de reconocer que los éxitos que han tenido las investigaciones dentro de las ciencias sociales
son relativamente escasos, o por lo menos mucho menos impresionantes que los que se han obtenido en las ciencias naturales. Pero el optimista epistemológico diría, quizá, por lo menos aquel en el que estoy pensando en este momento, que el escaso éxito de las ciencias sociales no se debe a una cuestión esencial del objeto o de la práctica de las ciencias sociales, sino a la carencia o a la resistencia o al no haber encontrado todavía la manera de aplicar un método realmente adecuado, como se supone que en determinado momento lo encontraron quienes se dedicaban o se dedican a las ciencias naturales. Es decir, las ciencias, el optimismo consiste en esperar que tarde o temprano las ciencias sociales encuentren una metodología científica adecuada que les permita un progreso considerable. Esta posición suele estar ligada con una actitud que recibe el nombre de monismo, monismo epistemológico o naturalismo. Se la llama monismo epistemológico porque, y por razón similar, ustedes comprenden con toda facilidad, naturalismo, porque esta actitud consiste en pensar que el método que han tenido las ciencias naturales y que las ha llevado, las ha conducido al éxito, es el método que tienen que imitar las ciencias sociales. Es decir, habría, en principio, una única metodología científica y esta metodología se podría aplicar tanto a los fenómenos físicos, por ejemplo, como a los fenómenos naturales. Claro está que quienes sostienen esta actitud son conscientes de ciertas diferencias y hay que tener en cuenta que cuando mencionan la posibilidad de que haya un método de investigación, estamos hablando siempre de ciencia fáctica, ¿no es cierto? En este momento no estoy pensando en la matemática ni en la lógica. Cuando hablan de la unidad del método en las ciencias fácticas, no están pensando en una identidad absoluta, no están pensando que todas las ciencias naturales tienen exactamente los mismos, las mismas técnicas de investigación, sino que son análogas. Por ejemplo, se pueden expresar de una manera muy amplia, como diciendo, como en el caso en que decimos, por ejemplo, que tienen que contrastar las hipótesis por medio de la observación. Aquí no nos estamos comprometiendo, por ejemplo, sobre si esa observación tiene que ser simplemente una observación pasiva o tiene que ser una observación realizada en el medio de un experimento donde el investigador manipula variables, etcétera. Esos son detalles. Estamos hablando de una analogía general del método. Entonces, esta actitud de optimismo epistemológico recomienda utilizar la metodología adecuada y confía en que, bueno, son los propios científicos sociales que tienen que ver cómo se instrumenta esa metodología. Esto es algo así como decir, bueno, de alguna manera tenemos una partitura, pero el director después interpreta esa partitura de una determinada manera. Bueno, no es trabajo del epistemólogo decir cómo tiene que usar concretamente el científico social o el científico natural sus instrumentos, pero lo que uno le puede decir, bueno, mire, si usted empieza a buscar,
a recelar de su propio método de investigación, eso va a dificultar su estudio. Pero antes de pasar a otra, a considerar alguna otra actitud, quiero decir que en realidad yo he hecho una simplificación al señalar esta postura que llamo monismo epistemológico o naturalismo como representante o como una consecuencia del optimismo epistemológico. Porque en realidad los filósofos de la ciencia y los epistemólogos tampoco se han puesto totalmente de acuerdo, y a veces están en grandes desacuerdos, con respecto a cuál es el método de las ciencias naturales. De manera que la cuestión se complica. Si nosotros tuviéramos un método canónico establecido de las ciencias naturales, recomendar a los científicos sociales que lo apliquen, podrá ser adecuado o no, pero por lo menos ahí está, tómenlo. Pero el problema es que cuando vamos a ver qué es lo que dicen los filósofos de las ciencias naturales, nos encontramos con posiciones diversas. Para poner un ejemplo histórico y elemental, durante buena parte de las discusiones epistemológicas en la primera mitad del siglo XX, fueron protagonizadas por un lado por Karl Popper y por otro lado por empiristas lógicos como Hempel o Carnap, y si bien tenían algunas coincidencias, también tenían algunas diferencias muy importantes. Por ejemplo, los empiristas lógicos valoraban las inferencias inductivas y pensaban que las ciencias se apoyaban en las ciencias naturales en ciencias en inferencias inductivas, mientras que Popper, por ejemplo, rechazaba completamente la inducción. Así que, en realidad, antes de pasar a otro punto, quiero dejar sentado que el haber mencionado el monismo epistemológico es un tanto engañoso, porque en realidad tendríamos que decir que en otra suerte de paradoja hay varios monismos epistemológicos, según cuál modelo de ciencias naturales uno tome como posible inspiración para las ciencias sociales. Voy a pasar ahora a una tercera actitud. Hemos hablado del pesimismo epistemológico y del optimismo epistemológico, y yo distinguiría también una tercera actitud que podríamos llamar conformista. Conformista en el sentido de la persona que dice las cosas están bien como están ahora. ¿Para qué las vamos a modificar si están bien? No necesitan mejorar. O, si ustedes quieren, no se pueden mejorar, pero por eso quedémonos con lo que vale de lo que tenemos. Esta actitud conformista está ligada en forma paralela, así como el optimista era conducido de una manera bastante natural al monismo epistemológico, el conformista representa la posición contraria al defender el pluralismo epistemológico. Es decir, en pocas palabras, quienes están en esta actitud pluralista y, a mí me parece, conformista, sostienen que las ciencias naturales tienen sus propios métodos de investigación, que son distintos de los que corresponden a las ciencias sociales, tienen sus propios métodos de investigación que son distintos de los de las ciencias naturales, justificadamente distintos, y que dan todo el resultado que pueden dar. Y eso es suficientemente valioso.
Y además, como una consecuencia de esto, se sostienen que no se debe medir con la misma vara las ciencias naturales y las ciencias sociales. Debido a estas diferencias, tengo que tener patrones de evaluación, de valoración, que sean adecuados, digamos, algo así como diferenciar categorías, ¿no? Uno dice, bueno, yo no puedo comparar, por ejemplo, deportistas adultos, digamos, o muy de mucha edad con deportistas de poca edad, o boxeadores de peso pesado con boxeadores de peso liviano. De alguna manera tengo que adecuar la evaluación a las diferencias que se presentan en ese sentido. Respecto de esta actitud conformista y la del pluralismo metodológico, son varios los argumentos que se dan y que, para justificar esta posición y que coinciden en alguna medida con los argumentos de los que hemos llamado los pesimistas. Es decir, tanto aquellos que dicen, bueno, no hay remedio, las ciencias sociales lamentablemente no van a poder conocer nunca la realidad como la conocen los científicos, las ciencias naturales, o los que dicen, sí, la podemos conocer, pero usando otros métodos, tratan de señalar el porqué de estas diferencias. Yo me voy a referir a algunos de los, a muy pocos, porque el tiempo no daría para más, algunos de estos argumentos, pero uno de ellos me parece central. Es decir, uno de los argumentos que se utilizan para sostener, por ejemplo, que las ciencias sociales tienen y deben tener una metodología distinta de las ciencias naturales. Este argumento se podría sintetizar en pocas palabras. La síntesis sería esto. Cuando hay diferencias de objeto de conocimiento, tiene que haber diferencias de método de conocimiento de esos objetos. Dicho de otra forma, las diferencias entre los objetos determinan las diferencias entre los métodos. Bueno, antes de pasar a otro tema, ya que menciono esto que me parece que es la raíz, o por lo menos una de las raíces, no es el único argumento, pero yo creo que la raíz, por lo menos históricamente, más importante de esta posición del pluralismo metodológico. Antes de pasar a considerar otra cosa, quisiera analizar brevemente este principio, el principio de si diferentes objetos implican diferentes métodos de conocimiento o diferentes tipos de objetos implican diferentes tipos de conocimiento. A muchos les parece obvio, a muchos les parece obvio. A mí no me parece para nada obvio y además tengo la convicción de que es lisa y sencillamente falso. Perdónenme la franqueza, pero tengo la convicción de que es lisa y sencillamente falso. ¿Y por qué pienso que es falso? Porque si nosotros consideramos la historia de las ciencias naturales, nos damos cuenta de que a veces una misma disciplina, o por lo menos lo que se suele tomar como una disciplina, por supuesto, una disciplina está formada por subdisciplinas, pero lo que se suele tomar como históricamente como una disciplina, por ejemplo la física, se ocupa de fenómenos que son bastante diferentes. Por ejemplo, se ocupa de
estudiar fenómenos. Fíjese, nosotros para conocer el mundo cotidiano, efectivamente tenemos órganos diferentes para diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, respondemos a cierto tipo de estímulos con nuestro sistema auditivo y respondemos a otro tipo de estímulos con nuestro sistema visual. Pero para la física, el tratamiento del sonido y el tratamiento de la luz forman parte de su territorio. Y la metodología para estudiar uno y para estudiar otro no cambia, quizá cambian las técnicas particulares o los experimentos particulares, pero nadie diría que, me parece a mí, que es una metodología completamente diferente, porque en un caso se trata de fenómenos auditivos, o que podría, inclusive, podrían no ser auditivos, porque el sonido va más allá de lo auditivo, y tampoco son visuales, porque lo que tiene que ver con los estímulos visuales va más allá de lo que podemos efectivamente ver. Y pensemos en un caso muy sencillo. El mérito que reciben los científicos cuando logran unificar a través de una teoría, a través de un conjunto de leyes, fenómenos de diferente tipo. El caso que nos viene inmediatamente a la mente es el caso de Newton, por ejemplo, donde nos encontramos con que Newton formula una serie de leyes que por un lado permiten explicar el comportamiento de los planetas, pero por otro lado permiten explicar el comportamiento de un péndulo, y por otro lado permiten explicar el fenómeno de las mareas. Son situaciones en realidad distintas, y el mérito está precisamente en haber encontrado la manera de reunirlos. Acá los reunió hasta en el contenido de las leyes, que es ir mucho más allá que unirlos en el sentido de investigarlos con la misma metodología. Pensemos en una disciplina, permítame insistir con un ejemplo más, en una disciplina como la biología. Los seres vivos presentan una diversidad increíble, digamos, realmente decepcionante, si uno nos quisiera encargar, decir, ¿cómo puedo unificar el mundo de lo viviente? Tengo que ir desde los virus hasta los seres más complejos. Y sin embargo, la biología utiliza quizá técnicas particulares, pero una metodología más o menos común, y trata de descubrir qué es lo que comparten, por ejemplo, los seres vivos. Fíjense, por ejemplo, que a veces cuando se habla de las ciencias sociales se dice, bueno, no podemos formular leyes generales porque cada sociedad constituye una especie de individualidad y funciona de una manera muy diferente de otra. Y sin embargo, en las ciencias naturales y en las ciencias aplicadas, como en la medicina, por ejemplo, nosotros logramos extrapolar conocimiento que obtenemos de un ratón y que aplicamos, por ejemplo, a los seres humanos. Un ratón y un ser humano en ciertos sentidos son completamente diferentes, pero sin embargo tienen mucho en común, si no, no lo podríamos tomar como objeto que nos sirviera para hacer experimentación. El otro día estaba viendo en un programa, un documentario, una apelación de un grupo de gente que trabaja en filosofía de género, donde llamaban la atención sobre algo en lo que yo no había reparado nunca, no sé si es exactamente así, pero lo curioso, aunque había algunas referencias a las diferencias, a la manera distinta en que pueden por ahí medicar una misma enfermedad, facultativos de género distinto, es decir, doctores y doctoras, parece ser que habían hecho una investigación de ese tipo y encontraban que medicaban de manera distinta y que tenían más éxito con respecto a cierta enfermedad de las mujeres que los hombres.
Acá el problema se planteaba con respecto al género de los animales que se tomaban como base para estudio. Parece ser que en los laboratorios médicos se utilizan ratones jóvenes y machos, y que no son exactamente lo mismo que los ratones adultos y los ratones hembras. En algunas cosas difieren, y que esto puede tener alguna implicación con respecto a los resultados que después se aplican a los seres humanos, por ejemplo, sin tener en cuenta que se trata de varones y de hembras. O sea, estoy señalando simplemente una diferencia que se pasó por alto y que podría, según este estudio, ser importante. Pero lo que quiero señalar no es tanto las diferencias como las similitudes. No es tanto las diferencias como las similitudes. Quiero decir, si nosotros nos dejamos llevar por las diferencias, obviamente no vamos a encontrar qué es lo que hay en común. Y me parece que esto es lo que está detrás de este principio. Diferencia de objetos implica diferencia de métodos. Creo que es un principio que, como digo, no se justifica y además no responde a lo que dentro de las mismas ciencias que tienen éxito, que han tenido mayor éxito, sucede. Voy a pasar ahora a la última actitud. Podría haber más, pero la última de las que yo he enumerado, además de la pesimista, de la optimista y de la conformista, me voy a referir a la actitud anarquista, anarquista en el sentido epistemológico. Este nombre no lo inventé yo, lo inventó en algún momento el líder de esta postura, que Hannah Arendt conoció muy bien porque trabajó con él, que se llama Feyerabend. Se llamaba Feyerabend, y Feyerabend, por lo menos en sus últimos trabajos, o por lo menos en una determinada etapa de su carrera filosófica, porque creo que se pueden distinguir varias etapas, levantó la bandera de que el único método, es decir, en el fondo, el anarquista era una especie de monista epistemológico en un sentido irónico de la palabra. ¿Por qué monista epistemológico? Porque decía que había un único método científico. Todo vale, ¿no? Entonces la ironía era justamente, el único método es que no hay método. Por supuesto, si nosotros adoptamos una actitud de esta naturaleza, toda la cuestión se disuelve. Si no hay método y todo es válido, ¿qué sentido tiene comparar si las ciencias naturales o las ciencias sociales? El problema que yo veo ahí, o uno de los problemas que yo veo ahí, es que la posición anarquista no me convence, pero no me voy a poner a discutirla. El problema que veo ahí es, pero si todo vale, entonces, la cuestión de que determinadas ciencias hayan tenido éxito y otras no, ¿de qué dependió? ¿Del puro azar? Porque si en realidad todo método es legítimo, tanto el que tuvo bien buen resultado como el que tuvo mal resultado usó un método que era legítimo. Entonces, me parece que la cosa por ese lado tampoco se resuelve. Y en general, de cualquier manera, quienes defienden el pluralismo epistemológico generalmente no suelen recurrir demasiado a Feyerabend, o por lo menos a la filosofía de Feyerabend, con este principio del todo vale. Esto plantea uno de los ejes que nosotros discutimos a lo largo de este libro, es decir, discutimos distintas posiciones y distintos problemas particulares. Y lo vamos analizando con una posición crítica. Otro de los temas
a los que me quería referir y que es un tema también clásico en la epistemología de las ciencias sociales, es el debate entre los partidarios del holismo metodológico y los partidarios del individualismo metodológico. Los holistas sostienen que los fenómenos sociales, los fenómenos que constituyen justamente el objeto de las ciencias sociales, constituyen entidades o realidades que existen de una manera que no puede reducirse al comportamiento de los individuos que actúan dentro de una sociedad. Es decir, el problema es que se oponen a la reducción de conceptos tales como clase social, por ejemplo, familia, tribu o instituciones sociales, o pensar las instituciones sociales, como simplemente una manera de hablar de conductas de individuos tomados uno por uno. Los individualistas metodológicos, obviamente, por otra parte, sostienen que lo único que realmente existe en la realidad, lo único que efectivamente existe en la realidad, son personas individuales que actúan. Y si yo quiero después entender eso en términos de instituciones sociales, clases sociales, etcétera, se trata, y la introducción de estos términos es la introducción de ciertos conceptos auxiliares, pero que no tienen una contrapartida ontológica. Bueno, podríamos citar dos ejemplos, o tres. Por ejemplo, un defensor a ultranza del holismo epistemológico es Durkheim, que se ocupó justamente de fundamentarlo, de fundamentar esta posición. Un holista epistemológico más en la reflexión filosófica o epistemológica en el propio desarrollo de sus investigaciones sociales es Marx, que sería el marxismo si tratáramos de explicar los fenómenos sociales solamente como resultado de las conductas individuales, si no aparecieran, por ejemplo, conceptos como clase, lucha de clases, etcétera. Los individuos tienen un papel absolutamente secundario, me parece a mí, dentro de ese enfoque. Y para citar un autor monista, digamos, en realidad, este es otro tema, si es monista o no, un autor que se presenta como monista epistemológico, pero que yo tengo mis ciertas dudas de hasta qué punto es coherente, me refiero a Popper. Popper adopta explícitamente una actitud individualista. Entonces tenemos estas dos posiciones, el individualismo y el monismo y el holismo epistemológicos o metodológicos. Acá la diferencia, esta aclaración, si es metodológico, epistemológico o qué clase de monismo o pluralismo es, a mí me parece de la mayor importancia. Me parece de la mayor importancia porque tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, la práctica de la investigación y la formación de teorías, el descubrimiento de las teorías, algo que
se ha discutido mucho, se ha desacreditado mucho, pero que para mí sigue teniendo un cierto valor como instrumento analítico, a saber, la distinción entre descubrimiento y justificación de teorías. Tomando estos términos, yo creo que en el descubrimiento de las teorías, en el proceso en el cual a un científico o a un grupo de científicos se le van ocurriendo hipótesis y las empieza a elaborar, en ese proceso influyen, por ejemplo, muchos factores, entre ellos sus presuposiciones filosóficas y en particular sus presuposiciones ontológicas, metafísicas. Yo creo que Popper, por ejemplo, al adoptar esta actitud individualista, está motivado por una serie de creencias filosóficas más que por convicciones absolutamente metodológicas. Yo no entiendo muy bien por qué él rechaza el holismo. Porque para un realista científico como es Popper, que admite que la ciencia natural puede postular cualquier tipo de entidades que sean inobservables, siempre y cuando lo postule dentro de teorías que sean refutables, ¿cuál sería el problema en postular la existencia, por ejemplo, de clases sociales, etcétera, siempre y cuando esa teoría pueda ser sometida a contrastación empírica? Para mí, la propia cuestión, si uno lo piensa un poquito, la propia cuestión que está en danza en cuanto a lo que discuten los holistas y los individualistas metodológicos, es absolutamente filosófica. ¿Por qué? Porque lo que ellos están preguntando es, ¿existen solamente los individuos y las conductas individuales o existen además ciertas entidades de carácter social que van más allá, por ejemplo, las instituciones sociales o las clases sociales o lo que sea, que no se reducen a ello? Y esto no me parece que sea propiamente una pregunta estrictamente científica. Me parece que es una pregunta claramente filosófica, claramente ontológica, porque esta cuestión de existen realmente nos lleva a tomar una visión que no es la que se plantea, me parece a mí, el científico cuando está más liberado de la presión de estos presupuestos filosóficos. Es decir, para decirlo con un ejemplo muy sencillo, yo me puedo preguntar, es un ejemplo conocido, si este escritorio existe realmente o si lo que existe realmente son los átomos o las moléculas que lo componen. Y uno podría decir, bueno, en rigor, desde el punto de vista del sentido común, no tenemos duda de que existen los escritorios, etcétera, salvo que justamente nos pongamos en una actitud escéptica, cartesiana, etcétera. Pero decimos, desde el punto de vista del sentido común, no hay ninguna duda. Si alguien pregunta, ¿estoy yo sentado frente a un escritorio? ¿Existe el escritorio que está frente a mí? No cabe ninguna duda. Un científico diría, bueno, mira, en realidad este escritorio está compuesto por una serie de pequeñas partículas que se comportan de tal o cual, es una hipótesis que él tiene, y en todo caso no es inferior a la que tengo yo desde el punto de vista del sentido común, pero tampoco es superior. Es una cuestión, me parece a mí,
de elección de ontología. Y me parece que esto no lo acabo de inventar. La idea de que uno elige ontologías es una idea que, por ejemplo, se le ocurrió a Carnap en su momento. Y cuando Carnap publica su famoso libro La construcción lógica del mundo, trata de partir de una ontología mínima que serían los datos sensibles. Y trata de ver cómo a partir de los datos sensibles se puede mostrar que son construcciones los objetos comunes, los objetos científicos, las otras personas, etc. Pero el propio Carnap declara después, en su autobiografía intelectual, que él había elegido una base fenomenalista, que después la abandonó en favor de una fisicalista, pero que en realidad, desde el punto de vista filosófico, a él le daba lo mismo una u otra, porque la cuestión era justamente una cuestión ontológica y no una cuestión científica. Y yo creo que el mismo problema se plantea con respecto a esta discusión entre individualistas y holistas metodológicos. Y un solo puntito más para terminar y ajustarme más o menos al tiempo que habíamos establecido. Yo dejé en el aire una pregunta respecto de Popper, porque dije que Popper es un monista explícito y declarado, un monista metodológico. Sin embargo, cuando nosotros leemos los textos de Popper sobre las ciencias sociales, esta es una de las cosas que discutimos en un capítulo especialmente del libro, nos encontramos que él propone un método de investigación para las ciencias sociales, un, si ustedes quieren, para decirlo de una manera menos comprometida. En vez de método, permítanme hablar de procedimiento. Él introduce un procedimiento de investigación dentro de las ciencias sociales que no tiene lugar en las ciencias naturales. Este procedimiento es lo que se llama la aplicación de la lógica de la situación. La aplicación de la lógica de la situación, brevemente, consiste en que el científico social tiene que considerar qué es lo que el actor social hace en una determinada circunstancia, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus conocimientos, qué es lo que piensa, y tratar de, por ejemplo, para poner un caso simple, cómo actúa racionalmente un agente económico. Por ejemplo, alguien que va a comprar un producto y ve que el mismo producto está en un precio más barato en un negocio que en el negocio de al lado, por ejemplo. Entonces uno diría, bueno, yo puedo de alguna manera predecir su conducta porque en condiciones normales va a comprar, si es el mismo producto, en el negocio, en el local donde está más barato. Salvo con una cláusula ceteris paribus. Por ejemplo, salvo que tenga amistad con el otro comerciante, por ejemplo, o algo por el estilo, y que cambie su conducta. Bueno, no me voy a extender en esto, simplemente quiero decir, ¿por qué Popper, siendo un monista metodológico, introduce como propio de las ciencias sociales un procedimiento exclusivo de las ciencias sociales y que no tiene lugar en las ciencias naturales, porque la lógica de la situación no se puede aplicar en física, no se puede aplicar en química, no se puede aplicar en biología? Mi impresión es que, un poco por prejuicio, él adoptó un monismo que no era del todo sincero, y otro poco porque él mismo no respetó la propia división en la que él creía entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de interrogarlo a Popper sobre esto, se me ocurre que después de lanzarme algunos insultos, como podríamos
muy finamente, como podríamos esperar de acuerdo con algunas de las anécdotas que se le atribuyen, él me diría, mire, el método en última instancia es uno solo, porque de cualquier manera usted va a tener que contrastar esas hipótesis que ha elaborado usando la lógica de la situación, y si esas hipótesis tienen consecuencias, enunciados básicos que son refutadores de ello, usted la va a abandonar. Pero si Popper contestara esto, yo diría, está bien, usted entonces es coherente, está hablando de un único método, pero entonces ha introducido una diferencia, por lo menos en el contexto de justificación, de descubrimiento, sin advertir, por lo menos que yo haya visto, al lector de que se trate de un problema de descubrimiento. Él lo está englobando en lo que considera la metodología de las ciencias sociales, al mismo tiempo que se declara monista con respecto a este tema. Este es otro de las cuestiones que nosotros discutimos, pero como el tiempo estipulado creo que ya se está acabando, digamos que tomamos esto como ejemplo de lo que hemos tratado y les agradezco mucho la atención que me han prestado. Vamos a abrir para perguntas, tenemos algo como meia hora para fazer essa discussão. Então está aberto para quem queira se manifestar. Por favor, utilize o microfone. Tem que apertar esse botãozinho. Liga, desliga. Professor, há muitas décadas atrás, quando eu estudei um pouco de epistemologia das ciências sociais, eu li com um grande interesse no Habermas aquela distinção que me parece que ele fazia, eu creio que na lógica das ciências sociais, a partir do conceito de Erkenntnis leitende Interessen, os interesses condutores dos nossos conhecimentos. Com isso, ele conseguia diferenciar três tipos de ciências, digamos as ciências hermenêuticas, as ciências empírico-analíticas e depois as ciências sociais, revolucionárias, ou coisa assim. Eu fiquei com a impressão, se eu entendi bem, que para o senhor não é muito importante a questão do interesse na questão do método. Quer dizer, o interesse, por exemplo, de transformar o mundo, de interferir sobre o mundo, né? Que ocorre nas ciências empírico-analíticas, na biologia, na física, para o Habermas seria diferente do interesse de compreender uma poesia japonesa do século V, por exemplo, ou X. Então, parece que isso aí levaria a diferentes tipos de concepção metodológica. Eu entendi corretamente que para o senhor não é importante isso? Não. Eu creio que há que ter em conta lo siguiente. Wittgenstein decía que el mundo no es la totalidad de las cosas, sino la totalidad de los hechos. Nosotros no podemos ni conocer la totalidad de los hechos, ni conocer la totalidad de las cosas. Y, digamos, como seres humanos, focalizamos nuestra atención en determinados aspectos de la realidad, entre otras cosas por una cuestión de interés. ¿No? Entre otras cosas por una cuestión de interés. En determinado momento, yo focalizo mi atención en un objeto porque tengo un cierto interés. Por ejemplo, si estoy buscando alimentarme, presto atención a aquello que me puede servir de alimento y no a otras cosas. Si busco divertirme, por ejemplo, escuchar música, no voy a abrir la nevera, la heladera, sino que voy a ver cuál es la música que tengo. Pero esto no quiere decir que uno no considere importante las
aquellos aspectos que no incluya en un discurso o que no incluya en un análisis. Lo que puede considerarlo es quizá no pertinente para eso. En este sentido, quiero decir lo siguiente. Uno puede hacer clasificaciones de distinto tipo. Puede hacer infinitas clases o infinitos tipos de clasificaciones según justamente a los objetivos que esté persiguiendo. Por ejemplo, para poner un caso histórico, Aristóteles clasifica las ciencias siguiendo criterios diferentes, porque por un lado clasifica las ciencias teniendo en cuenta el propósito, el objetivo, ¿cierto? Ustedes recuerdan que habla de las ciencias teóricas, de las ciencias poéticas y de las ciencias prácticas. Y por otro lado, clasifica las ciencias por su objeto, una costumbre que todavía aparece cuando seguimos dividiendo ciencias, hablando de ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, la cuestión yo me la plantearía en los siguientes términos. En nuestra época, por ejemplo, podemos clasificarlas, se suele clasificar la ciencia, todos lo sabemos, la actividad científica, por ejemplo, en ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. Este es otro tipo de clasificación independiente, por ejemplo, de la clasificación entre ciencias naturales y ciencias sociales. En una universidad donde que yo conozco, no es una universidad por facultades, sino por departamentos, y yo siempre digo, desde el punto de vista epistemológico han hecho un zafarrancho en cuanto a la clasificación de los departamentos, porque hay cuatro departamentos. Uno se llama Departamento de Ciencias Básicas, otro se llama Departamento de Tecnología. Hasta ahí vamos bien, el criterio parece coherente. Pero el otro departamento se llama de Ciencias Sociales y otro departamento se llama de Educación, ¿no? Entonces, el criterio es incoherente. Si yo hubiera dividido por Ciencias Básicas y Tecnología, está bien. O si hubiera dividido por Ciencias Exactas, digamos, por ejemplo, porque en básicas está física, química, biología, etcétera. Pero en realidad, el criterio de para qué yo uso el conocimiento es un criterio que de ninguna manera me parece poco importante. Lo que no significa, y acá está el punto que yo quiero subrayar, es que así como yo antes defendí la idea de que la diferencia de objetos no tiene por qué implicar diferencia de métodos, tampoco veo para nada obvio que la diferencia de intereses implique diferencia de métodos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo puedo utilizar, por ejemplo, supongamos, un método experimental para resolver un problema tecnológico, o puedo utilizar un método experimental para resolver una cuestión. No digo que estos sean los únicos métodos que se usen, pero quiero decir, puedo usar procedimientos experimentales para hacer ciencia básica o puedo usar procedimientos experimentales, por ejemplo, para hacer tecnología o ciencia aplicada. Es decir, me parece que el hecho de que Habermas tiene sus propios intereses filosóficos y su propia temática. Y nosotros, en nuestro libro, tomamos otra temática, lo cual no quiere decir que no consideremos importante otra. Por supuesto que a mí, filosóficamente y humanamente y políticamente, me resulta importante determinar cuáles son los resultados de la aplicación científica. Pero, por ejemplo, una sola cosita más para dar lugar a alguna otra pregunta. Por ejemplo, Pasteur
aparentemente estaba movido por intereses de los dos tipos, intereses teóricos e intereses tecnológicos, porque tanto lo llamaban para resolver un problema concreto que era, por ejemplo, por qué se echaba a perder el vino, como él a su vez estaba muy preocupado por determinar si existía la generación espontánea o no, que esto surgió de sus investigaciones teóricas como químico, porque él era químico, no era biólogo. Y cuando él vio el comportamiento de dos sustancias químicas que tenían la misma fórmula, pero que eran físicamente diferentes, una era ópticamente activa y la otra no, esto lo ligó con el problema de si había o no generación espontánea, y entonces había intereses de los dos tipos, pero la metodología que él usaba era absolutamente la misma. Entonces, en este caso, nosotros estamos focalizados en la cuestión de la metodología. No, pero esto no significa que no nos, que la cuestión de los intereses no nos interese. Mario, pues yo coincido con Mario. Eu teria uma pergunta se, na realidade, minha curiosidade é saber se, no fundo, o senhor iria na direção da busca de uma posição monista. Né? Mas eu faço uma pergunta concreta sobre um que me parece que é um monista. Há uns 20 anos eu assisti uma conferência em Firenze, em Florença, de um grande biólogo, geneticista, Wilson. Sim. E me parece que ele tem uma posição monista, o seu modelo teórico, a partir dos modelos matemáticos e da genética, né? De que o modelo de uma ciência universal, né? Portanto, monista. E se a gente presta atenção no que ele propõe, né? Seria a saída da melhor atitude científica a busca de um modelo monista? O senhor concordaria com isso? Em princípio, sim. Sim? Não. Sim. Monista, quero dizer, em el sentido metodológico, sí, y con las salvedades que he hecho. En realidad, no se trata de la aplicación de un método estricto que es exactamente lo mismo en todos lados. Porque, por ejemplo, la astronomía y la física, uno considera que son ciencias naturales que tienen una metodología común y están históricamente emparentadas. Sin embargo, la astronomía, hasta hace relativamente poco tiempo, no pudo, por lo menos, acá podemos discutir, pero yo opino que hasta hace relativamente poco tiempo no pudo utilizar métodos experimentales, por razones obvias. Creo que desde hace un tiempo está usando experimentos, aunque para algunos, y acá esto tiene que ver con la identidad o no del método, hay algunos que quizás no lo consideren experimento, pero yo considero que enviar un satélite artificial que empiece a orbitar alrededor de la Tierra es hacer un experimento astronómico, porque ese satélite está actuando como un modelo de la Luna. Es decir, si ese satélite funciona, esto confirma las hipótesis físicas que yo tengo de por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra y por qué los planetas orbitan alrededor del Sol. Es decir, me parece que de alguna manera ya el ser humano empezó a meter mano, como diríamos en porteño, a meter mano en el mundo astronómico. Ya se está pensando en diseñar
aparatos que permitan impedir que meteoritos de tamaño considerable impacten con la Tierra. Y eso es intervenir en la naturaleza astronómica. Un meteorito, en última instancia, es un objeto astronómico que viene, no es un objeto terrestre. Si usamos las categorías de Aristóteles, viene del mundo supralunar y nosotros podemos intervenir ahí. Entonces, quiero decir, por ejemplo, la astronomía no pudo durante toda su historia, hasta hace poco, hacer experimentación, pero decimos que su método es afín o es análogo al de las otras ciencias naturales. Teniendo en cuenta estas variaciones, mi inclinación es hacia una unidad de método científico. Rodolfo, eu quero tocar um ponto que você mencionou na sua conferência, que foi a pergunta: objetos diferentes produzem ciências diferentes. E você disse que isso era uma coisa falsa. Eu quero provocar um pouco essa resposta. Um argumento que se dá, eu acho que é um argumento importante para os defensores de uma posição contrária à sua, é a seguinte: o ser humano, diferente de qualquer outro objeto, tem liberdade. E isso faz com que as ciências humanas tenham de ter um caráter diferente. Não é um argumento com o qual eu concorde, porque eu procuro uma posição naturalizada, mas eu acho que é um argumento importante. E eu queria ver a sua posição a respeito disso. Várias ciências humanas consideram o elemento liberdade como um distintivo importante. Na filosofia, isso tem história, uma larga história, e a posição kantiana, por exemplo, para citar um paradigma importante, coloca, inclusive, em dois reinos esses conhecimentos. Bom, qual seria, então, neste caso, o seu argumento contra uma contra-argumentação dessa natureza? Quer dizer, a liberdade não faz o homem um objeto diferente, importante, uma ciência diferente? Em primeiro lugar, trato de aproveitar algum ponto a meu favor, e é que introducir el problema de la libertad humana es introducir un concepto filosófico, no un concepto, digamos, que habitualmente consideraríamos científico, porque como vos mismo acabas de decir, Kant se vio obligado a colocar al ser humano en dos reinos, porque dentro del reino natural no había lugar para la libertad humana. En segundo lugar, yo me preguntaría la cosa de esta manera. ¿En qué medida la libertad humana puede impedir conocer la conducta humana? ¿En qué medida el hecho de que los seres humanos sean libres me impide llegar a algún tipo de conocimiento, por ejemplo, de la conducta social? Dejemos por un momento la conducta individual, que es donde se aplicaría estrictamente el principio de libertad. Pero supongamos, cuando hay una elección, una votación, se supone que cada individuo decide libremente, en el momento de depositar su voto, por quién va a votar. Sin embargo, por ejemplo, las empresas que se ocupan de hacer encuestas generalmente aciertan en el resultado. Es decir, a pesar de que los individuos son libres, se predice un cierto comportamiento y en la mayoría de las veces aciertan. Tienen un margen de error, etcétera. Es decir, el problema de la libertad me parece que aparece en esta discusión a través de una manifestación de la libertad que sería el indeterminismo. Es decir, como consecuencia de que el ser humano es libre, su conducta no está determinada de antemano. Pero eso también lo encontramos en el mundo físico.
porque hay determinados estratos del mundo físico que no responden a leyes deterministas. A mí me llama mucho la atención que se diga, por ejemplo, que la conducta humana es impredictible. Que a veces se dice, bueno, debido a la libertad, la conducta humana es impredictible. En rigor, hay muchas cosas naturales que son impredictibles. Por ejemplo, el clima es solamente predictible hasta cierto punto. Por ejemplo, podemos predecir qué va a pasar con el clima hasta, y equivocándonos muy a menudo, en un plazo relativamente... Yo no puedo predecir, por ejemplo, si el año... ayer llovió, si para esta, exactamente para esta fecha, el año próximo, va a llover aquí. Eso no lo puedo predecir. Pero, de cualquier manera, le damos algún crédito a la meteorología. Yo no puedo entender por qué se dice que la conducta humana es impredictible, porque si fuera gravemente impredictible, no nos podríamos manejar. Simplemente no nos podríamos manejar. Si ustedes organizaron, tuvieron la amabilidad de organizar esta reunión hoy, en este lugar, estaban previendo que iba a asistir una cierta cantidad de personas, más o menos, no más de las que caben este lugar, por una serie de razones, por ejemplo, y que iban a asistir algunas. Yo vengo acá y, por ejemplo, le decía a Adriano, presentarme como uruguayo, a raíz del resultado del partido de esta mañana, pero obviamente no esperaba que ustedes me tiraran tomates o cosas por el estilo, dado el ámbito en el que estoy. Pero si fuera en otro tipo de ámbito, por ejemplo, ¿a quién de ustedes, conocen? Yo no conozco nada de fútbol, pero por lo poco que conozco, ustedes conocen Boca y River. ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, ir a la tribuna de Boca en un partido entre Boca y River y ponerse e ir con una camiseta de River? ¿A quién se le ocurriría? La predicción que podemos hacer, lamentablemente, es que esa persona tiene muchísimas probabilidades de recibir agresiones físicas muy fuertes. Entonces, no podríamos vivir en sociedad si no podemos, ahora, si no podemos de alguna manera, si no conocemos de alguna manera el funcionamiento de la sociedad. Y el hecho de que no haya un conocimiento determinístico no impide que pueda haber conocimiento de carácter estadístico, por ejemplo, como sucede en determinados planos de la física. Y en este sentido, me parece que el problema que presentaría la libertad humana sería el problema de cierto indeterminismo, pero que de cualquier manera no impide utilización de los métodos que se utilizan justamente para fenómenos que no son absolutamente determinísticos. Eu gostaria de ouvir alguns esclarecimentos sobre o tema métodos quantitativos e métodos qualitativos. Nós, na Academia Brasileira, utilizamos com muita frequência no campo da epistemologia ou dessas disciplinas introdutórias a epistemologia em diferentes cursos universitários, a distinção entre métodos quantitativos e qualitativos, de tal forma que os quantitativos estão associados mais às ciências exatas, à tecnologia, e os qualitativos seriam os métodos mais apropriados para o campo das ciências humanas, né?
Eu vejo que os quantitativos são, têm uma forte característica descritiva e também prescritiva, ao passo que os métodos qualitativos se atém mais à interpretação, né? À análise de certas variáveis a partir de um referencial teórico, né? Bom, o que eu gostaria mesmo é de saber se você vê qual a importância que você vê, ou se vê uma importância nessa distinção entre métodos qualitativos e quantitativos. Yo no creo que haya una importancia demasiado grande. Es decir, creo que en general hay cierto tipo de situaciones que se prestan a un análisis cuantitativo y otro tipo de situaciones que no se prestan a un análisis cuantitativo. Y no me parece que poder utilizar uno u otro método, poder usar, por ejemplo, solamente un método cualitativo para algo, pueda ir necesariamente en desmedro del conocimiento científico que se obtenga. A veces hay determinadas situaciones. Carnap, por ejemplo, señala como etapas, ¿no? Hay etapas en las que uno puede hacer, por ejemplo, distinguir aspectos tales como tiene esta propiedad o no tiene esta propiedad, tiene este color o no tiene este color. Otros momentos en que puede comparar, esto lo siento más caliente que esto, pero no lo puedo medir. Y en otro momento tengo un termómetro y puedo decir, bueno, no solamente esto es más caliente que esto otro, sino que puedo medir en qué medida es más o menos caliente. Evidentemente, se van descubriendo nuevas aplicaciones cuantitativas, por ejemplo, en medicina, ¿no? A medida que se investiga en medicina, se encuentran, calculen ustedes que en un determinado momento, ni siquiera, no hace mucho tiempo atrás, en el siglo XIX, ni siquiera se había establecido con precisión la diferencia cuáles eran los grupos sanguíneos. En este momento nosotros hacemos un análisis de sangre y podemos cuantificar un montón de elementos, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y en fin. Cada vez se van aumentando más el tipo de cosas que se pueden descubrir cuantitativamente, pero no tenemos por qué pensar que toda la realidad tenga que ser cuantitativa. Y me parece que, por ejemplo, muchas veces un médico apela a cierto tipo de revisión del paciente, donde su experiencia le permite determinar una situación médica, aunque no sea de una manera cuantitativa. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo mismo como paciente, tuve como paciente que no, que ni aún en la cama del sanatorio se podía olvidar de las cuestiones filosóficas, lamentablemente, me quedé sorprendido porque me habían hecho, no sé si habrá algún médico aquí que me pueda ayudar en esto. Me habían hecho unos estudios y habían determinado que tenía una pericarditis. Eso estaba estudiado con aparatos, por ejemplo, de los más desarrollados. Yo estaba en un hospital que era de la Universidad de Buenos Aires, justamente, depende de la Facultad de Medicina, y las cátedras recorren, las distintas cátedras. Profesor con sus estudiantes y auxiliares recorre y revisa a los enfermos, y vino un profesor. Yo calculo que era un profesor emérito porque se veía un hombre de mucha edad. Me apoyó la mano en el pecho, golpeó así, no había mirado ningún papel de la información
y dijo, este paciente tiene una pericarditis, pero no es muy pronunciada. No usó ningún aparato de medición, usó la experiencia que tenía. Se pueden imaginar, con unos golpecitos que me dio sobre el pecho. Entonces, no me parece que la posibilidad, o no, más allá de que los métodos cuantitativos se pueden usar tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, y los métodos cualitativos también se utilizan en ambos tipos de ciencias, no me parece que por allí pase ninguna diferencia crucial. Puede haber diferencia, pero no me parece que sea crucial. Tengo una última pregunta. Bueno, pero gracias por la pregunta.